El mes de abril está lleno de celebraciones por parte de la Universidad de Guanajuato. Un mes lleno de conciertos, exposiciones, cine, cursos y mucho más. Este es nuestro informativo cultural. Mi nombre es Itla Santana. Acompáñanos. El Cineclub de la Universidad de Guanajuato rinde tributo a la Orquesta Sinfónica que cumple 60 años este 25 de abril. Una quintilla de filmes que toman como punto de partida el trabajo orquestal para narrar magníficas historias con un profundo sentido humano. Comenzaremos con la cinta francesa El Gran Concierto el lunes 23 de abril, nominada al Mejor Guión por los Premios de Cine Europeo. Después, para el martes 24, no te pierdas la cinta estadounidense Encuentro con Venus, la historia de un director de orquesta que es contratado para dirigir en París, pero que al llegar se encuentra con una serie de obstáculos para realizar su trabajo. El miércoles 25 de abril, disfruta de la cinta del Reino Unido Tocando el Viento, ganadora como mejor película extranjera en los premios César y nominada al mejor guion original en los premios BAFTA. Una historia que nos cuenta sobre la banda de música de los mineros de una mina de carbón que está a punto de ser cerrada. Su banda de música, toda una institución con más de un siglo de historia, también corre peligro de desaparecer. Requiem por un imperio es la cinta francesa que podrás disfrutar el jueves 26 de abril. Steve Arnold, un oficial del ejército americano, intenta dar ejemplo a sus subordinados, demostrando que Furt Wengler, el famoso director de la Orquesta Filarmónica de Berlín en tiempos del Tercer Reich, fue colaborador de los nazis e intenta inculparlo, sin tener en cuenta que el único error que el director cometió fue no rebelarse contra ellos. El ciclo cierra con el clásico estadounidense Esposas de la Orquesta, una historia que aborda la postura de las esposas de los músicos y los problemas con los que tienen que lidiar cuando ellos se encuentran de gira. Un viaje musical con una de las más populares bandas de la historia, la Orquesta de Glenn Miller. No te la pierdas el viernes 27 de abril. Y para el próximo 6 de mayo, no te pierdas el ciclo del Oscar 2012. Este 25 de abril, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato celebra su 60 aniversario y para festejarlo ofrecerá 3 conciertos con la presentación de Fanfarrias Académicas de Carlos Vidaurri y Los Cantos Profanos de Carmina Burana de Karl Orff. Acompaña a nuestra orquesta en tan importante celebración, también por las frecuencias de Radio Universidad que transmitirá los conciertos por streaming en www.radiouniversidad.ugto.mx. La programación de reapertura de cursos por parte de las galerías universitarias es una propuesta que nace con un sentido absolutamente didáctico. Una universidad al servicio de la cultura con el objetivo de divulgar expresiones artísticas. Una invitación a disfrutar de una experiencia de reflexión y deleite al visitar. Visita la exposición de homenaje por el 60 aniversario de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato en las galerías Hermenegildo Bustos y Polivalente. Por otra parte, en la Galería del Antiguo Hospicio Jesuita, te invitamos a que disfrutes de la exposición de carteles La Literatura en el Cine, La Mirada a una Imagen, y en la Galería Tomás Chávez Morado, disfruta de Rubik, El Proceso y la Construcción de Oliver Esquivel. Te recordamos que las galerías son de entrada libre. Este mes de abril da inicio la temporada 2012 del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato, la cual integra danzas y bailes representativos de México, abriendo con el programa número 1, Así es México, Costumbres y Tradiciones. No te lo pierdas este 21 y 28 de abril en el Teatro Principal de la Ciudad de Guanajuato. Y si quieres saber qué es lo que te hace diferente y cómo puedes adaptarte a las diferentes oportunidades que se te presentan, la Unidad de Atención a la Salud del Campus León te invita a participar en su curso-taller Branding Personal impartido por Liliana Macías, que comienza el próximo martes 8 de mayo. Aún estás a tiempo de inscribirte. Por otra parte, el Campus Guanajuato y el Departamento de Arquitectura te invitan a que te inscribas a su curso de modelado arquitectónico que comienza esta semana. El área de francés del Departamento de Lenguas celebra su Semana de la Francofonía del 24 al 27 de abril. Acércate a la coordinación y participa en sus actividades. Este 23 de abril es el Día Internacional del Libro y te invitamos a celebrarlo con el gran remate de libros universitarios. Para mayores informes, comunícate a los números de contacto o entra en la página de Facebook de la Coordinación de Editorial.
Te invitamos a escuchar la programación de Radio Universidad y a buscar en tu campus nuestra Agenda Cultural Enjambre, la cual incluye toda la información del mes. Y si quieres estar enterado de nuestros eventos constantemente, síguenos en Twitter y dale me gusta a nuestra página de Facebook. Nos vemos la próxima semana.